Pasión Deportiva por 92.5 FM y 89.7. CDN Radio. Se le ha complicado aquí a Difo. Ahorita batazo corto para el center field, hacia adelante, la bola pica. Y el juego se ha empatado, señores. Toque de pelota que busca el pitcher a mano limpia. El disparo va a primera. Botó la pelota. Viene el empate, va para segunda. Difo va a seguir para tercera. La busca el primera base y llegó sin problemas. El lanzamiento. Patazo por el short, pierde la pelota y aquí viene anotando Difo. Recojan que ganaron las Águilas. Paredes para Mercedes. El lanzamiento, batazo corto al prado central. Viene hacia adelante rápidamente. La bola picó de hit. Anotó el hombre de tercera y siguen las bases llenas. Batazo profundo por el jardín izquierdo. La bola choca en lo más alto de la pared. Ya anotó Aviatal Avelino desde la tercera. Ronald Guzmán también anotó desde la segunda y viene al plato desde la primera Mercedes. Doble que limpió las bases para Moisés Sierra y los Gigantes. Lanzamiento abanica la recta y es ponchado Castillo para el tercer out del inning y de esta forma finaliza el partido. Victoria para los Gigantes. 5-2. Línea de hit por el left field. Viene una, viene otra. Gary Sánchez a segunda con doble. La fuerza está en los toros. Su piche, aquí viene. Línea de hit para el left field. Viene otra carrera para la goma. Candelario está llegando a segunda con doble. La fuerza está en los toros. Levantó la pelota por los predios del patrullero central. Levantó el guante. Puig, out 27. Terminó la entrada y también el partido. Victoria para el equipo Toro del Este sobre los azules Tigres del Licey. 10-7. Acá, ¿quién es esa que dice? Dice, ay sí, Ceci. ¡Wow! ¡Cuánto goce ese torito! ¡Saludos, señores! Aquí estamos ya con ustedes en su programa Generación Deportiva, CDN Radio, 92.5 FM, Santo Domingo, sur y este del país, 89.7 FM para todo el Cibao. También nuestro canal de YouTube, Generación Deportiva, y en la noche en su programa de televisión por CDN Deportes a las 11:37. Saludando allá a Claudio y los controles, a Luis. Jonathan continúa de vacaciones. Saludos también para... Iba a saludar a Manuel Acevedo, pero Manuel no ha entrado todavía. Juanfran tampoco. Pero me dicen que ya por ahí anda el motor de este programa, el príncipe José Pérez, quien lamentablemente, atención a los fanáticos de los Leones del Escogido, ayer él dijo que iba para el play. Yo le dije que no fuera porque cada vez que él va, el Escogido pierde. Y entonces... eso no cambió en el día de ayer, porque en vez de coger para la Romana, cogió para el Estadio Quisqueya, y ya ustedes saben los resultados en ambos lugares. Saludos, Príncipe. Príncipe, no le escucho. Está bien rico. Y si la casa no alcanza para irse con abanico, yo no tengo para hacer un peso, pero si puedo darte mi beso, sí, yo tengo un poquito, pero el de ti soy yo. Lo grande es lo que yo le iba a decir. Comienza con A lo que yo le iba a decir a usted. Pero nada, le puedo decir Fuku. Fuku, ya quite eso, quite esa música, Fuku. Contento. Usted no pega una, definitivamente. Usted fue al Estadio Quisqueya para que el Escogido perdiera. Y entonces, pujando a sus toros. El toro príncipe, compadre. Buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes a todos aquellos que están en contacto con Generación Deportiva. Está muy lejos de la realidad. Muy, pero muy lejos de la realidad. Estoy buscando ahora cuántas derrotas tiene el Escogido, ¿verdad? Tiene... 10 derrotas, ¿qué dice acá? Bueno, tiene 12 derrotas. 13 y 12. Tiene 12 derrotas, ¿verdad? Ajá. El príncipe ha estado en el Estadio Quisqueya
cuatro veces. De las cuatro veces ha ganado dos y dos los Leones del Escogido. Es decir, que ahí hay ocho. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Pertenecen a mí. Eso no es verdad. Así que deje su cuento. Deje su cuento. Está hablando mentira la gente ahí. Claro, claro. Porque es que usted primero dice que soy escogidista por la mala racha de los Leones. Luego le quiere inculcar a la gente que soy de los Toros por la mala racha de los Toros. Cuando me preguntó de las estrellas, fíjense lo que yo dije, y de ahí en adelante las estrellas en primer lugar, mañana dirá que soy de los Gigantes, después dirá que soy de los Tigres. Yo soy imparcial en el béisbol de la República Dominicana. Y entonces, Manuel Acevedo, porque las estrellas perdieron ese juego que estuvieron a ley de un lado para ganar con bases limpias, entonces ahora no entra al programa. Ayer, en el momento que estábamos hablando de su racha, ahí sí entró. Pero hoy que están perdiendo, no puede ser así. Y el otro, Juan Frank, que es el Licey, después de esa derrota, hoy no ha dado señal de vida. Ustedes tienen que tener valor. Cualquiera sale corriendo. Claro, pero bueno, que así no. Así es difícil. Bueno, ahí está apareciendo el hombre. Parece que le dolió lo que le dije. Sí, no, eso fue un complot. Porque cuando usted, José Antonio Mena, dijo, ajá, estoy aquí esperando que los abran en Zoom, yo estaba a la espera también. Y yo salí de aquí, fui a la cabina, le dije, José Antonio ya está listo, y volví para ver si... Y lo entraron a usted, escuché el intro completo, escuché al príncipe, su intro, y yo esperando que me vieran. Usted mandó a hacer eso. Y ahí veo a Juan Frank, que yo también siempre, ahora no, es que está entrando. Pero que eso no es nada, un juego lo pierde cualquiera. Yo perdí también ayer. Pero yo sabía ya el resultado de que el príncipe iba para el estadio. Yo ese resultado lo sabía. Pero fue más doloroso para las estrellas, que estaba ley de una o bases limpias, y cómo perdieron, pero más todavía para el Licey, donde se le escapa una ventaja, 6-0, ya se le había escapado uno en San Francisco 8-1, las Águilas en el primero de la doble cartelera el viernes, en el noveno ya han ganado 3-1, el Licey perdieron, los gigantes se fue el de 8-1, las estrellas el sábado 5-1 y se le fue esa ventaja. Juan Frank, ¿qué es lo que está pasando, Juan Frank? ¿Qué es lo que pasa con Licey? Yo primero pensé que no me iban a dejar entrar, ¿eh? Yo dije, bueno, yo tendré que verlo por YouTube. Yo fui a YouTube a ver si era que venía. ¿Qué lo hizo con Claudio? Yo no tengo que ver con él. Déjame ver si fue que me cancelaron del programa, yo no me di cuenta. ¿Usted que mandó a eso? Yo no, ¿y para qué? ¿Para qué? Dime, ¿para qué? ¿Qué necesidad tenía yo de eso? A mí también me dejaron esperando, yo entré faltando un minuto ya. Nosotros me dieron paso. Más bien. Para mí que soy el príncipe. El príncipe para robarse su show al principio, que puso su música y todo, y que ustedes no le interrumpieran, fue eso. Miren, antes de seguir con lo de ayer, estaba en la premiación, los dominicanos primero, Cookie Córdoba, ahora llevan su nombre a la memoria de Don Cookie, unos premios que comenzaron en 1970. Cuando Don Cookie dijo, vean acá, pero en esa época que venían tantos jugadores importados de calidad que jugaban la temporada completa, le dijo, pero aquí hay un grupo que se está robando el show a los dominicanos, entonces hay que hacer una premiación que solamente incluya a los jugadores dominicanos. Y así se hizo. Premios Dominicanos Primero, fundado en 1970 por Don Cookie Córdoba. Y entonces hoy... se le hizo una dedicatoria a Vladimir Guerrero, a nuestro inmortal de Cooperstown. Estuvimos por allá presentes en la actividad que se hizo con poco público. Solamente estuvo el presidente de la Liga, Vitelio Mejía, el comisionado de béisbol, Junior Novoa, estuvo unos familiares de Don Cookie Córdoba, de Metro del Monte, ejecutivo de Total, Mario Emilio Guerrero, quien es que está al frente ahora después de la muerte de Don Cookie. Y un servidor que yo heredé la semblanza de los peloteros de mi padre, quien durante muchos años era el encargado, además hoy formo parte del jurado original de esa premiación, que está pautado para realizarse el 26 de manera virtual, ya la premiación de los jugadores, pero hoy se le quiso entregar esa placa de reconocimiento a Vladimir Guerrero, quien estuvo presente y agradeció la dedicatoria. Por cierto, también quería informarles, muchachos, que el próximo jueves a las 4 de la tarde nuestros amigos
de logomarca de Juan Carlos Gómez y su padre Lorenzo Gómez, van a tener un reconocimiento a Fernando Tatis Jr. y también a Juan Soto. Será a las 4 de la tarde. También será con un grupo reducido de la prensa que pueden estar en la actividad allá en las oficinas, pero los que no sean invitados para estar presentes, entonces sí lo pueden hacer de manera virtual. Habrá un Zoom, también estará por Instagram, por Facebook, a partir de las 4, donde usted podrá ver el reconocimiento a ambos y también participar para hacerles preguntas tanto a Juan Soto y a Fernando Tatis Jr. Y hay que acostumbrarse a eso de manera virtual, señores. Eso es lo que nos toca. Y ahora con las nuevas medidas del gobierno, donde el príncipe no está contento con relación a eso, porque el príncipe que le gusta estar en la calle bebiendo romo, ya a partir de las 6 de la tarde, príncipe, usted no podrá tener ventas de bebidas alcohólicas. ¿Qué usted dice, príncipe, de eso? No, ¿qué te digo? No, el asunto no anda por ahí. Realmente es porque las festividades navideñas se han limitado a su mínima expresión. Es prácticamente cero, cuando regularmente en diciembre tenemos entre 8 y 12 actividades festivas. Este año cero todo, pero nada, Dios sabrá cómo entonces nos las arreglaremos el resto del mes, porque ya este va a ser un mes igual como los que han pasado. Ya no será el diciembre acostumbrado para nosotros, pero hay que adaptarse y aceptar las medidas que impone el Estado luego de este rebrote que se ha registrado en los últimos días, y lamentablemente tendremos que soportar la situación. Bueno, yo estaba listo hoy. Había invitado a Manuel Acevedo para ir al Kenioki, sí, donde hoy se iba a realizar por todo lo alto un cierre, y después la rubia Ana Rosina me confirmó hace un rato de que fue cancelado por las nuevas medidas gubernamentales, así que por esa razón se canceló el Kenioki, donde íbamos a estar presentes por allá en el día de hoy, porque definitivamente uno la pasa muy bien ahí con Kenny y su Kenioki, Kenny Grullón. Se canceló, Manuel, así ya tú sabes. El príncipe no estaba invitado. No, el príncipe no lo había invitado. Ni pensaba invitarlo. Para los eventos de la élite, el príncipe no está invitado. No, pues yo una vez lo llevé, pero como a él ahora mismo no me obedeció ayer, y entonces me voy a poner de castigo por haber ido al estadio. Estoy apoyando al torito ese de Víctor Báez. Bueno, vamos a comenzar precisamente con ese juego. Primero el príncipe, como toro príncipe, me diga lo sucedido en ese juego de manera positiva, y le dejamos entonces el lado del Licey a Juan Fran, la situación del Licey, que hoy conversé con Junior Novoa y estaremos hablando de eso. Pero adelante, príncipe, ¿qué fue lo que pasó en la Romana? Bueno, ayer en la Romana, pues, los toros hicieron un tremendo torolío, comandado por Jamaico Navarro, quien estuvo remolcando 4 vueltas ayer. Gary Sánchez también lo hizo muy bien, Jamer Candelario, otro también, cada uno empujó 2 carreras. Unos toros que vinieron, señores, en un déficit 0-6. 6-0 ganaban los Tigres. Sin embargo, pues no pudieron con la embestida de los, como que ellos le llaman allá, los taurinos, es la palabra que quería decir. Los taurinos vinieron desde atrás. Inclusive, en un momento que ellos perdían 7-5, pues con la base llena vino Jamaica y dio ese sencillo. Se empató el juego, luego vino Gary Sánchez, luego vino Jamer Candelario, en fin, que de ahí en adelante se armó una fiesta de palos. Y los taurinos viraron el score, terminando el partido 10-7 en la Romana. Entonces los toros 12-10, segunda posición, siguen ahí. Entonces su registro en la casa es de 7-4. Los Tigres entonces caen un 3-8 en la ruta. Es el detalle que tengo por acá. Germán, que fue relevado, lamentablemente Germán pues no pudo realizar un buen desempeño en el día de ayer. Solo 2/3 de inning, 4 carreras limpias, 4 hits, un boleto y ponchó a 2. Entonces vino Franklin de la Cruz en sustitución, tiró 3 entradas, 2/3, 2 limpias y una transferencia, ponchó a 2. Anthony Goss
fue el hombre que obtuvo la victoria 1-0, 1.50, estuvo trabajando un episodio, un hit, dos ponches, y Fernando Abad, señores, el eterno, obtuvo su sexto salvamento de la temporada. Luego, la derrota fue para Hansel Robles, 1-1, 6.43, permitió tres limpias y cuatro imparables. Ahí estuvo la acción en La Romana, repitiendo, los Toros 10-7 sobre los Tigres del Licey. Bueno, entonces, con esa victoria del equipo de los Toros, que estaba en el día de ayer en el cuarto lugar, cambiaron las cosas, están en la segunda posición en estos momentos el equipo de los Toros del Este. Entonces tenemos palabras del dirigente Lino Rivera, así que vamos a escuchar qué dijo Lino después de ese triunfo de esa manera para los Toros. Adelante. Sí, la que esta victoria es muy importante para nosotros, estando abajo 6-0, parecía que era imposible, pero se sentía que los muchachos en cada inning trataban y buscaban la forma de poner corredores en base. No las traíamos, pero luego turnos oportunos, turnos clave, nos metieron en la pelea y no fue la excepción en el octavo inning, pudimos sacar esta gran importante victoria. Aprovechar los errores contrarios también fue algo clave, que esos breaks que generalmente no estaban sucediendo en algunos de los partidos, y los boletos también, los boletos, una cantidad de boletos que casi todos se convirtieron en carreras. Sí, yo creo que eso nos tenía, cuando llegamos al octavo inning teníamos 6 bases por bola y 2 golpes, 2 hit by pitch, apenas 5 imparables, pero igual los errores, situaciones que nos mantenían ahí en el juego. Luego los muchachos hicieron ajustes. Este line no es un line versátil que del 1 al 9 te puede hacer daño, como te mencioné anteriormente. Los muchachos siguieron peleando. Hoy fue algo diferente, a pesar que tuvimos malos turnos en situaciones importantes, pero los muchachos estaban buscando la forma de cómo mejorar y preguntando y buscando. Y ya tuviste, después de 2 outs, pudimos hacer 4 carreras. Yo creo que 4 o 5 carreras hicimos ese inning, sí, y nos dio la victoria. Y el relevo también, una vez más, sacando la cara, que ha sido la carta de presentación del equipo hasta el momento. Sí, el relevo sí, nos mantiene, de verdad que es importante muchas veces, porque cuando tú estás abajo, a lo mejor no tienes la misma adrenalina. Quisimos mantener el juego cerrado con elementos como Mariñez, que lo ha hecho muy bien, el caso de Goss, que igual nos mantuvieron ahí en el juego para luego Abad terminar el partido. Este relevo lo hemos hablado, siempre nos mantiene. Lamentablemente Germán no tuvo buena salida. Yo pienso que le afectó el haber comenzado un poquito más tarde, estaba listo hace tiempo, ¿no? Y Elisei no le dio oportunidad para ello, le anotaron muy rápido, pero gracias a Dios que el relevo lo ayudó para nosotros conseguir la victoria. Quedan ya unos 8 partidos, 4 en el corral, 4 en la ruta. La clave para conseguir esas victorias que se necesitan para conseguir la clasificación. Pues mira, yo pienso que ya que los iniciadores no den calidad de inning como al principio. Sabemos que nuestra ofensiva va a ser carrera. Es cuestión de que entren en timing los jugadores como Candelario, jugadores como El Monte, el mismo Gary Sánchez, ahora Puy que entró, y los demás muchachos que han estado entrando y saliendo ahora con la llegada de Andújar, que entren en ritmo, y este equipo va a ser, ustedes saben lo versátil, no tengo que decir la profundidad que tenemos nosotros en nuestro equipo. Tenemos que buscar la forma de cómo utilizarlos bien, pero que nuestros iniciadores no mantengan el juego. Si nos mantienen el juego, la oportunidad de victoria va a ser grande. Hemos tenido de las últimas 7-8 salidas de nuestros iniciadores, solamente de calidad ha sido la de Russell, pero y la de Henry Mejía. Pero van a ser, yo sé que muchachos, que los muchachos lo van a hacer bien. Esperamos que ellos regresen a la ruta donde nos habían comenzado y nos habían tirado 5-6 sólidos innings. Vamos a esperar, yo creo que este equipo es real y ahora con la recta final mantenernos jugando la sólida defensa, que eso nos va a ayudar a mantener los juegos cerrados. Bueno, perfecto. Así que qué bien está Fernando Abad, ¿eh? Además, ese equipo, señores, a Hansel Robles le dieron, pero a quienes se enfrentó en ese momento, Jamaico Navarro,
primero Yasiel Puig, Jamaico Navarro, después el Gary Sánchez y Jamer Candelaria. Tres grandes ligas y el otro, Jamaico, que ha sido uno de los mejores bateadores en nuestra pelota. Sí, señor. Vamos a escuchar ahora qué me dice Juan Fran con relación al Licey. ¿Qué es lo que está pasando con el equipo azul? Ayer, aparte de esa derrota, salieron algunos jugadores lesionados. Dime, Juan Fran. Todo le sale mal. Cuando no es su año, definitivamente, si podemos resumir el 2020 e identificarlo con un equipo de béisbol invernal, deben llamarse los Tigres del Licey. No le sale nada bien. Todo lo que hacen no entran en tono, no entran en ritmo, ventajas desperdiciadas. No me sorprende de que los Toros vuelvan de atrás. Recordemos que el año pasado este mismo equipo de los Toros había implementado ya una filosofía de que no podías estar ni siquiera ganando de 5 carreras en el noveno porque te venían de atrás. O sea, ya ellos estaban acostumbrados desde el año pasado a este tipo de escenario. Pero el Licey, señores, ¿cómo le ha hecho falta el señor Jairo Asencio? Después de que usted tanto lo critica, de que uno tanto lo acaba, al final de cuentas el hombre es el hombre seguro y bueno, le ha hecho tanta falta que no han podido ni siquiera. Ya la moral del equipo de los Tigres del Licey realmente está por el piso y solamente un milagro salva a los Tigres de no quedarse por este año. Sí, pero bueno, pero no es solo Jairo Asencio, o sea, porque el juego de ayer no llegó a Jairo Asencio, o sea, no llegó al terreno del cerrador. El Licey ha perdido 3 veces ventajas de 4 carreras o 4 más. Ellos estaban ganándole a las Estrellas el sábado, 5 carreras por 1 en el tercero y perdieron el juego. Ayer el juego estaba 6-0 en el tercero. Y eso no fue una sola entrada, se fue descontando. Incluso en el partido del sábado, las Estrellas tuvieron muchas más oportunidades de anotar carreras. ¿Verdad? Lo que pasa es que se ganó el juego y ya la cantidad de corredores dejados en base no va a tener un significado directo a lo que no ocurrió, que fue perder. O sea, la serie pudieron ganar y nadie iba a analizar ese tema. Es difícil, y entonces es difícil porque el Licey tiene que jugar muchos partidos todavía, pero llegar a una meta, porque entiendo que 14, 15 y 16 debe ser la meta para tú estar aspirando a estar por lo menos en repechaje. Bueno, miren, yo conversé con Junior Novoa en la actividad y Junior me decía que Emilio Bonifacio salió ayer lastimado, un asunto de día a día, porque es el hamstring. Sí. En el caso de Jorge Bonifacio también ha estado apretado de una pierna, no se sabe si jugará en el día de hoy. El que posiblemente ya pueda jugar es Michael de la Cruz, que tanto él como Luis Barrera, por el asunto del COVID y con el protocolo no de la del Lidón, sino de MLB, que hay que cumplir. Hay que no solamente dar negativo a la prueba, sino también hay que hacerse muchísimos exámenes de que todo esté bien, sí. Y después de eso un par de días extras para que ya ese pelotero pueda recibir el OK de MLB para que pueda jugar. Así que eso le ha complicado también la situación a los Tigres. Miren, antes de hablar de el juego de aquí de la capital y el juego de Santiago, sí. Manuel Díaz, ey, el tocayo de Acevedo, me dice que por fin el Príncipe la pegó ayer, señores, en lo del fútbol de la NFL, se dio a la jugada del Príncipe. Espérate. Explícale a Manuel Díaz, que a lo mejor no es fanático de todos los días de Generación Deportiva, explícale muy claro que el Príncipe este año, de lunes a viernes o de lunes a jueves, no ha fallado en su pronóstico de NFL. No, pues mínimo. Lo contrario ha sido el tema de los viernes, la tripleta de los domingos. O el domingo. Se ha dado hasta este punto de la temporada. Ay, pero sí, de lunes, sí, a jueves hemos estado inmaculados, 100% positivos. Ay, solamente un juego, si usted no la pega ahí un juego, imagínense. Ahí sí es verdad que se pone difícil el asunto. Bueno, Manuel. Sí. ¿Qué fue lo que pasó con tus Estrellas? Mira, contrario a lo que tú, a lo que tú dijiste. Para mí, si yo tengo que tener un orden de cuál derrota fue más dolorosa, yo lo pongo en una escala. 1, el Licey, obviamente. 2, la del Escogido. Y 3, el partido en Santiago. Y lo digo por lo siguiente. Ayer un duelo de picheo de John Merner y de, wow, de Andy Otero. Duelo de picheo. Las Estrellas anotaron una carrera. Luego, las Águilas empataron. Las Estrellas volvieron a tomar ventaja. Las Águilas volvieron a empatar. Y el partido llegó al noveno 2-2, al octavo.
o no, al noveno. Las Estrellas anotaron dos en el noveno, en una cadena de entradas en forma consecutiva, envasando el corredor que abría el episodio. Y a Wilfrin Obispo se le fue el salvamento con dos outs y sin nadie en base. Luego, en entradas extras, las Estrellas fallaron opciones de anotar carrera. Hubo un asunto de los cambios. Lo mismo que se le critica a Dave Yauss, que yo no lo critico, nunca lo he criticado, ayer le pasó a José Alguacil. ¿Qué ocurrió? Que hizo unos cambios importantes, un corredor emergente, un jugador a cubrir defensa, o básicamente era de Gustavo Núñez por Domingo Leiva, en el caso de salió, Roniel Mostelier para entrar Alfredo Reyes, salió Reiner Rosario a correr por Oscar, en fin, esos cambios pasaron factura porque llegaron turnos importantes donde se pudo remolcar carrera para ganar el partido. Finalmente las Estrellas en el inning 12 abrieron con el por primera vez le pasa a las Estrellas, muerte súbita, corredor en segunda, y anotan la carrera. Para mí, el que anota una carrera y es visitante, no cumple, no saca el beneficio que se quiere, ¿verdad? Porque una carrera tiene el otro equipo la oportunidad. Sí, hay que anotar más de una. Y las Águilas, adivina, ¿cuál era el corredor que llegó a segunda? ¿Cuál es el corredor que llegó a segunda? Jeffrey Pérez. Jeffrey Pérez fue el último out del inning 11. Y le toca abrir en segunda. El mejor corredor de las Águilas. Que es raro que Jeffrey Pérez tome turno. Se produjo el error delante de esa lista. Sí, entonces las Águilas tocaron, que es algo que yo no lo critico tampoco, porque tú vas a poner en tercera con menos de dos outs del corredor. Esa jugada de sacrificio para mí manda. Y entonces generó el error de Chester Pimentel. A propósito, que es el hermano del primo de ¿cómo se llama nuestro reportero? Mi hermano, José Antonio. De Jaymar, primo de Jaymar. Ah, de Jaymar. Sí, primo de Jaymar. Y entonces ayer le tocó a Chester lanzar más de una entrada, botó la pelota fue que tiró la pelota detrás del corredor. Y ahí entonces el corredor, Isaac Tejeda, después de tocar, fue Wilmer Difo, llegó hasta la tercera, y ya entonces Juan Lagares, un rodado fuerte con el cuadro delante, y no pudo entonces quedarse con la pelota Jeremy Peña, y ganaron las Águilas. Ese fue el mejor partido de los tres. Yo tenía rato, lo dije en Twitter y lo repito, creo que más de dos años, que no me sentaba en casa, no me tiraba en el sofá a ver tres partidos. Y los tres fueron tres juegazos. Yo creo, con relación a lo que tú dijiste, que la derrota de las Estrellas, no por el asunto de la posición, sino de que estaba ley de unado, bases limpias, 4-2 para ganar y con Wilfrin Obispo. En el caso del Escogido fue diferente, era 1-0 que estaba en el octavo. Empataron y después en el noveno los Gigantes hicieron el lío. Pero nada, vamos a escuchar a Juan Lagares, quien fue y ha sido uno de los jugadores más importantes de las Águilas en esta temporada. Nos vamos con Juan Lagares, espérate, dame time. Y aquí voy. Buenas noches, Diana, y buenas noches a Juan y a los demás que están conectados. Lagares, una importante victoria para las Águilas Cibaeñas, que lo ponen a amanecer otra vez empatado en el primer lugar. Sobre todo que no puede hablar de este partido y vimos los turnos tuyos que fueron todos turnos de calidad. Buenas noches, primero que todo, y fue tremendo juego, tú sabes, nos estuvimos batallando el juego completo y viniendo de atrás, tremendo trabajo de Difo y de cada uno de nosotros la noche de hoy, una importante victoria como tú lo acabas de decir. Pasamos con la intervención de Rafael Padilla, puede desbloquear su micrófono. Saludos, Rafael Padilla, Prensa y Deporte, Team Deportivo RD. Juan, cuéntanos, ¿cuál es la receta de esta super mega temporada que has tenido? Creo que el trabajo duro, tú sabes, gracias a Dios se está viendo los resultados, me preparé bien, estaba bien físicamente antes de entrar, que fue muy importante, y el trabajo duro día tras día, tú sabes, tratar de seguir trabajando para mantenerme consistente y tratar de aportar siempre granito de arena para mi equipo. Damos la participación al Superprofe para el turno de pregunta. Buen partido, Lagares. Partido número 18, envasándote de forma consecutiva. Se va Víctor Robles, se va John Novoski. ¿Estás consciente de tu responsabilidad en Águilas tras la baja de jugadores como Juan Carlos Pérez, que en los últimos años no ha estado igual? Así es, tú sabes, se fueron ellos, pero tenemos que tratar de concentrarnos en lo que tenemos ahora mismo. Claro que nos van a hacer falta, pero también tenemos buenos muchachos ahí, buenos peloteros, y hoy se vio el resultado. Tratar de seguir así, tratar de seguir fuerte con lo que tenemos y enfocarnos en nosotros. Damos la
Damos el turno y la participación para Adam Soriano, puede desmutear su micrófono. Gracias, Ileana. Saludos, Juan. Tremendo partido el día de hoy. ¿Qué lanzamiento estuviste buscando para ese importante hit que diste, que le dio la victoria a las Águilas? Eso. Y lo segundo, la confianza del dirigente Félix Fermín, que por segundo año te está dirigiendo. ¿Qué tan importante ha sido para tu desempeño en tu rol como jardinero central de las Águilas? Primero que todo, buenas noches y... Siempre voy con mi plan, tú sabes, buscando recta, tratando de buscar un buen picheo y hacer un buen swing para tratar de darle a la bola como la he estado dando para el medio. Siempre no tratar de hacer mucho, simplemente hacer un buen contacto y batallé y batallé hasta que obtuve ese contacto. Gracias a Dios tuvimos la victoria. Y... Bien, vamos entonces con el juego de aquí de la capital, un partido... que estuvo 0-0 hasta que Gregory Polanco conectó ese fly de sacrificio que le dio la ventaja al Escogido 1-0. Y después en ese octavo inning falló el Jumbo Díaz, un hombre que ha sido muy confiable en esta temporada. Sobre todo ese turno contra Wilín Rosario, lo tenía en 1-2 y parecía que lo tenía dominado, pero unos picheos se quedaron altísimos. No sé qué le pasó en ese momento, porque eran unos picheos, pero completamente altos. Y el dirigente tomó la decisión de sacarlo, que lo pudo haber dejado, contra Alfredo Marte. Decidió traer al sur a Travis Radke. Y entonces Alfredo Marte, quien tuvo una muy buena actuación el día de ayer con unos 3 hits, conectó ahí ese batazo que empató el juego. Aunque Radke terminó la entrada, pero en el noveno, Moisés Sierra. ¿Cuánto vale Moisés Sierra para esos Gigantes? Señores, qué clase de línea. ¿Ustedes se han dado cuenta de esos batazos que están pegando ahora ahí en la pared y hasta le hacen un hoyo a la colcha? Bueno, como pasó con el de Wilín, el que se quedó encima de la colcha, que fue un break en ese momento para el Escogido. Y yo dije, bueno, después de este break parece que el juego está para los Leones. Pero nada, los Gigantes empataron y después de esas 4 carreras, y sobre todo con ese batazo de Moisés Sierra, se llevaron la victoria en el día de ayer, y además que el Príncipe estaba en el estadio, eso era seguro. Príncipe, yo me imagino usted ahí brincando, dando saltos cuando los Gigantes fueron arriba. No, si supiera que como tengo ese detalle de ser imparcial, las emociones yo las limito al mínimo. Estuve viendo un juego bastante errático. Vimos en una primera parte a un O'Neill Cruz que no sé lo que le pasaba en el día de ayer, estuvo feísimo luciendo, fildeando a la derecha y a la izquierda. Las dos veces que fildeó los batazos de Vladimir Guerrero Jr., pues se vio muy deficiente la defensiva, muy feo se vio. También critico esto de parte de los Leones, estar tocando en un tercer inning, eso habla de la anemia ofensiva, muy larga la cola de los Leones. Después del cuarto bate no hay uno que dé un palo ahí, hace falta un bateador zurdo que le dé fuerte a la pelota. Esa cola de los Leones es bastante larga y tediosa para el que sigue a ese equipo, ¿entiendes? Señores, hay que escuchar cosas. Me dice el Torito, Big Vice, el elemento aquel, que debimos haber seguido hablando del Torolío, que por lo menos media hora del Torolío, y ya después, los otros 10 minutos que le dedicamos regularmente 40 minutos a Lidón, los otros 10 para hablar de Estrellas, Águilas, Licey, Leones y Gigantes. Esto no tiene madre, mi hermano. Ponga usted un programa solamente de los Toros. Eso es lo que tiene que hacer. Dile a los Toros que te ponga un programa a esta hora, si tú quieres, de 2 a 3 de la tarde, que es un programa exclusivo para ti, para hablar de los Toros. Señor, vamos a escuchar al dirigente de Yaos. Estuvo conversando y sobre todo para ver qué pasó con Joe Dunan, quien salió lastimado en el día de ayer. A little tightness in his leg. La pregunta de Jordaniel es sobre la salida del partido de Joe Dunan. Y dice que tuvo una molestia en la pierna en un momento del partido, que eso limitó su explosividad y que es natural por él haber estado jugando la gran cantidad de partidos, de entradas que ha estado en acción durante la temporada, pero que vamos a revisar qué está sucediendo con él para ver de qué magnitud es esta lesión, pero que se tomó la decisión de sacarlo del partido porque se había visto limitado, sobre todo en sus movimientos, en su explosividad, literalmente. Bueno, se le fue el partido de las manos. Quiero saber qué confianza le tienen ahora al bullpen después de un partido como el de hoy. Dice que no perdimos el juego en la última entrada y que definitivamente sí
vamos a seguir confiando en nuestro bullpen en lo que resta de temporada. Dice que todos los innings cuentan, que el partido se pierde desde la misma primera entrada, desde el mismo primer picheo, y hubo cosas que no funcionaron en toda la noche, como el bateo, por ejemplo, que no se pudo generar carreras en los momentos determinados, pero que lamentablemente no se pudo hacer. No es un tema de que se perdió en la novena entrada, sino que varias cosas no funcionaron y la idea es tratar de hacer lo que nos corresponde en los demás partidos. Bueno, hay algunas, antes de hablar de los partidos para hoy, Manuel, es una información importante con relación a el informe del Ministerio de Salud Pública con los casos positivos que hemos tenido y sobre todo lo que ha sido, pudiéramos decir, de mucha alegría, ¿verdad? Que no hemos tenido otro caso o dos casos, fue lo que tuvimos, ¿verdad? En el caso del Licey y los Gigantes, y que ahora mismo no hay nada que lamentar y esperemos que eso se mantenga de esta manera. Así que vamos a hablar un poquito de ese reporte, Manuel. Sí, rápido, ahora mismo. Tú lo busques el reporte para decirlo con los detalles. Entonces, sí. Príncipe, ¿qué tenemos para hoy? ¿Cuál es la actividad? Bueno, hoy en Lidón, una vez más, tenemos plato fuerte. Importante los partidos para hoy, igual que la temporada completa, pero ya llegando a la fase final. Tigres y Leones, hoy en el Quisqueya a las 7 de la noche. David Cumbia, 1-0, 2.16 de efectividad. Contra Alberto Abreu, 0-2, 1.74. A esa misma hora, en San Francisco, las Águilas visitan a los Gigantes. Joander Negrín, 3-1, 1.38 de efectividad. Contra Gabriel Hinoa, estaría en el día de hoy. Entonces, los Toros reciben a las Estrellas Orientales. Edwin Luceta, 0-0. 3.18 contra Paolo Espino, 1-2, 3.38. Bueno, perfecto. Así que ahí está la actividad de hoy en el béisbol dominicano. Manuel, ya. Sí, aquí está. Bueno, el informe y dice que hubo dos casos positivos de COVID-19 en las últimas 48 horas. Los dos casos de jugadores son de las Estrellas. Son los únicos dos casos las últimas 48 horas de un total global, 5.440 muestras procesadas. 5.440 muestras procesadas. Y 66 positivos de ese total global de 5.440 muestras. Entonces, casos activos, las Águilas tienen un caso activo, los Leones no tienen caso activo actualmente. En total los Leones han tenido 4 positivos, ya los 4 se recuperaron. Los Gigantes, 16 positivos, 2 todavía están positivos o caso activos. Los Toros, 4, 3 están activos. El Licey, 16, y es una buena noticia, de los 16 del Licey, solo 2 activos, y los Gigantes, 16, también 2. Entonces, las Estrellas han tenido 5, 6 para las Águilas. Las Estrellas dice acá, pero no me cuadra esto. Quiero corregir el dato. Estoy para atrás. Los Leones, 4 recuperados han tenido, ¿verdad? Y no tienen casos positivos. Del total general del Licey, que son 18, 16 se han recuperado. Los Gigantes, de 18, 16 se han recuperado. Ya la diferencia te dice que son 2 casos activos. Las Estrellas, 12 en total. Y de los 12, 5 se han recuperado. Todavía hay 7 casos activos. Las Águilas han tenido 6 recuperados, un activo de los 7 en total que han tenido durante la temporada. Y repito el dato general, la liga ha realizado en jugadores 5.440 muestras y 66 han sido casos positivos. Bien, estoy viendo por aquí un dato que no le gusta mucho a Juan Fran. Los Toros tienen récord de 9-0 cuando llegan al séptimo inning con la ventaja. Leones tienen récord de 11-1. Ayer fue la primera derrota del Escogido cuando llega al séptimo con la ventaja. Y el Licey es líder en derrotas con 4 cuando llegan al séptimo ganando. Ahí está el orden del bullpen que decía Juan Fran, aunque Manuel decía que muchas veces era antes de. Entonces, Mena. Dímelo.
me envía Big Baez un dato. Ventajas desperdiciadas por los Tigres del Licey. Son 5 partidos. El de ayer, 6-0, le ganaban a los Toros en el tercero. Le ganaban 5-1 en el tercero a las Estrellas. Le ganaban 3-1 en el séptimo a las Águilas. Le ganaban 8-1 en el cuarto a los Gigantes. Todas esas han sido derrotas luego de haber estado delante ampliamente en esos partidos. Bueno, vamos a hacer la pausa, señores. Cuando regresemos, hay una bomba del baloncesto de la NBA, una información fresquecita que acaba de llegar. Eso y más. En breve también el minuto de los fanáticos. Hay muchísimas quejas ahí de los fanáticos azules, también de los Leones, con ese juego de ayer, los fanáticos de las Estrellas. Bueno, de los que perdieron. Vamos al cambio y regresamos. Escuchas CDN 92.5 Santo Domingo, Sur y Este, y 89.7 toda la región del Cibao. Ahora en La Colonial puedes sacar tu seguro de automóvil en 5 minutos. Descarga la app de La Colonial, entra a Seguro Auto, ármalo tú, ajustalo a tu medida, paga y recibe tu seguro digital inmediatamente. Así de fácil, desde donde estés y a la hora que quieras. Con Seguro Auto, ármalo tú de La Colonial, tu seguro de automóvil en 5 minutos. Síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como CDN Radio. Te informa y te emociona. Lo mejor del dinero que te envían de lejos es poder recibirlo cerca. Ahora puedes buscar tus remesas en tu comercio, farmacia o ferretería más cercana a través de Subagente Popular. Con Remesas Popular, recibes más cerca lo que te envían de lejos. Banco Popular, a tu lado siempre. Ven a la diversión en el nuevo Cebelén, el centro de entretenimiento más completo de Santo Domingo. 22 canchas de bowling, 2 modernos restaurantes y 2 bares. 2 pisos de juegos de arcade y realidad virtual. Y la primera pista indoor karting 100% eléctrica. Ven a la diversión en la Plaza Bolera. Yo tengo muchas cosas que me facilitan la vida. Tengo los que me llenan de felicidad. También tengo los que siempre se preocupan por mí. Pero solo de mi propiedad es la mancha que me dejó un antojo de mi mamá y los fondos de mi pensión, que siempre estarán ahí junto a mi AFP a la hora de mi retiro. Nosotros lo sabemos y por eso los cuidamos. ADAF, Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones. Generación Deportiva. Ahora en La Colonial puedes sacar tu seguro de automóvil en 5 minutos. Descarga la app de La Colonial, entra a Seguro Auto, ármalo tú, ajústalo a tu medida, paga y recibe tu seguro digital inmediatamente. Así de fácil, desde donde estés y a la hora que quieras. Con Seguro Auto, ármalo tú de La Colonial, tu seguro de automóvil en 5 minutos. Lo mejor del dinero que te envían de lejos es poder recibirlo cerca. Ahora puedes buscar tus remesas en tu comercio, farmacia o ferretería más cercana a través de Subagente Popular. Con Remesas Popular, recibes más cerca lo que te envían de lejos. Banco Popular, a tu lado siempre. Estamos de regreso aquí en su programa Generación Deportiva y vamos con el minuto de los fanáticos. Por aquí tengo a Celso García. Buenas tardes, mi gente, el aguilucho del Brooklyn. No me pierdo el programa por nada, el príncipe que no diga que las Águilas van a ganar. También Juan Benjamín La Pared. Saludos para todos. El circo que tiene el Licey. Tiene unos payasos en el terreno de juego. Ay, mi madre, parecen nenas jugando. Wow. Germán Martínez, por cierto, Germán, nuevamente, muchas gracias. Ya sí hoy recibí todo. Así que
Le dejó una parte a Manuel Acevedo, atención príncipe, de la galleta y la telera. Así que ya usted sabe. Gracias, Germán Martínez. Dice que él no sabe por qué discute con... que yo discuto con el príncipe, porque al final el príncipe siempre termina mareándolo. Eugenio Mendoza, saludos por favor, que el príncipe no vaya al play cuando juega el Escogido. Lo mismo dice Amaro, que desde que supo que el príncipe fue, dijo, ah, yo sabía que íbamos a perder. También que el Licey no tiene relevo para aguantar las últimas entradas. Carlos Almonte, ahí sí, el Toro Lío. ¿Y cuánto quieren por la trompeta azul, que está oxidada? Argentino Almonte, dice Escogido campeón. Wilson Montero, saludos, menos los jugadores del Licey piensan que están en un ring de boxeo, ¿verdad? Por cierto, ayer se vaciaron las bancas, ¿sí? Edward González Rodríguez, Jorge Bonifacio, Luis Barrera y Michael de la Cruz jugarán hoy. Sí, estuvimos hablando de eso, de lo que nos mencionó Junior Novoa. Eddie Pérez pregunta qué porcentaje tiene el Licey de clasificar. Ahora mismo con ese asunto de clasificar está complicado y que el relevo está muy flojo. Por aquí también tengo al amigo Miguel Frías. Está Derek La Leyenda. Dice que está hoy con su ex diva. Bueno, el hombre es un verdugo definitivamente. O dice él, ¿verdad? Que es un verdugo. Por otro lado, tengo a Ronnie Ramírez acabando ahí a Dave Jaus por lo que pasó en el día de ayer. Dice que fue un mal manejo. Mencioné a Alberto Espinal, también está en sintonía como siempre de Santiago. Reynel Castillo, el amigo de Madrid. René Ventura, el Juego FM, Álvaro Lugo. Así que gracias a todos. Yeuri Paña también está incómodo por la forma como se manejó el picheo. Y Edison Hermosén, que menciona el trabuco de los Toros. Bueno, vamos entonces con las informaciones de baloncesto. Adelante, príncipe. Era José Antonio, ya terminó la novela, al menos una de ellas, la de Giannis Antetokounmpo. Hace algunos 23 minutos nos llegó la información de que ya se apresta a firmar una renovación del contrato, que sería la más grande en la historia de la NBA. Estamos hablando de 5 temporadas y 228.2 millones de dólares, 45.6 por año estaría ganando Giannis a partir del final de la temporada próxima, o más bien dicho, a partir de esta temporada que inicia el 22 de diciembre. Lo que quiere decir que en toda la historia va a romper todos los casos anteriores habidos y por haber. El hombre ya se decidió, porque recuerden que tenía hasta el 21 para firmar con el equipo, de lo contrario, debía esperar el verano, que todavía iba a tener opción de volver con el conjunto, pero ya se decide el griego y va a firmar el contrato más jugoso en la historia, o la extensión más jugosa en la historia de la NBA. Eso es una información, una primicia para los oyentes de Generación Deportiva. Harden ya volvió a las prácticas ayer. James Harden, quien se había reportado tardísimo a los entrenamientos, pero que ya se decidió a volver. Ayer estuvo practicando con el conjunto y ya se espera que esté hoy en uniforme para enfrentarse a los Spurs de San Antonio. Recuerden que él tuvo que pasar un protocolo luego de algunas pruebas y aislamiento, no pudo presentarse al equipo antes y ya a partir de hoy estaría jugando. Otros que estuvieron ya de vuelta, Wiseman y Draymond Green. Ayer habíamos dicho que habían dos casos de coronavirus que en los Guerreros no se habían publicado, pero nunca se dijo que fueron ellos, pero ellos llegan hoy a los entrenamientos. Fueron los únicos que estuvieron fuera en toda la pretemporada y ya se aprestan a volver a práctica en el día de hoy. Zion Williamson, en su debut en la pretemporada, estuvo muy bien, también se dio moviéndose bien. Otro que se suma a la rehabilitación, porque recuerden que ese muchacho todavía está en ese proceso. Luka Doncic, perfecto también en su debut, 27 puntos contra Milwaukee en el día de ayer, luciendo muy, pero muy bien en ambas puntas de la cancha. Russell Westbrook volvió a hablar con la prensa, explicó el por qué se había abstenido de dar
las declaraciones del lugar cada de, después de cada partido o después de las prácticas. El hombre pidió excusa y dijo el por qué también fue multado el pasado viernes por no querer expresarse luego de los partidos. Eso es lo que tengo en NBA por el momento, y reiterar la primicia de que Giannis firma un contrato o una extensión de contrato de 5 temporadas y $228.2 millones. Bueno, Juanfran, ¿tenemos algo más de baloncesto o nos vamos con Grandes Ligas? No podemos ir con Grandes Ligas, pero antes de entrar, simplemente corregir una pequeña cosita al príncipe. No Russell Westbrook, es Kyrie Irving. Que había dicho por error Kyrie Irving, había dicho Russell Westbrook, y es Kyrie Irving quien volvió a hablar con la prensa. Nos vamos entonces para Grandes Ligas. Greg Holland firmó por un año y $2.75 millones con los Reales de Kansas City, así que vuelve el derecho Greg Holland. También tengo otra información, es que los Cubs y los Phillies son los que han mostrado más intereses por firmar al agente libre Jackie Bradley Jr. También tenemos otra información, es que el gerente de los Padres de San Diego había dicho que es como prioridad, la había así catalogado, prioridad la firma de extensión de contrato de Fernando Tatis Jr. Así que vamos a ver en qué para en este, en estas reuniones invernales, si se va a quedar para más adelante o si ya se va a ir amarrado de estas reuniones invernales el niño Fernando Tatis. Y también Aaron Boone dijo que debe ser la prioridad número uno en este invierno para los Yankees retener a DJ LeMahieu, que no pueden aceptar bajo ninguna circunstancia que LeMahieu se vaya del conjunto. Así que es un fuerte mensaje para que Cashman haga lo necesario para retener a DJ LeMahieu, y eso es lo que tenemos hasta ahora en las Grandes Ligas. Bueno, Príncipe, algo más. Dígame de lo del fútbol. ¿Qué fue lo que pasó ayer que usted la pegó por fin? Oh, no, Dios mío. No. Trata de corregir esa partecita. No, por fin. No hemos fallado entre lunes y jueves. Hemos estado es muy perfectos. Filero, Príncipe. Diga, Príncipe. Bueno, anoche vimos un partidazo de fútbol, lo que se esperaba, una guerra de puntos, como habíamos pronosticado, pues fue un partido de muy buena corrida. Lamar Jackson estuvo por sus fueros, una vez más un partido de más de 100 yardas terrestres, estuvo relajando, estuvo motivado y cruzando la línea ofensiva como perro por su casa. El hombre estuvo burlándose de la defensiva de los Browns. Los Browns también tuvieron un buen desempeño ofensivo, esperábamos eso mismo. Eso mismo que ustedes vieron anoche, eso mismo esperábamos, de que tanto el juego de corrida de Baltimore como el de los Browns iban a estar en su más alto punto. Un juego de casi 90 puntos, algo poco común, esperábamos más de 45, pero nunca tanto así para llegar a 90, un juego del lunes por la noche que marca una vez más, el deleite que dan estos dos equipos en cancha. Fiesta de fútbol, esperemos que a partir del jueves una vez más volvamos a acertar para aquellos que siguen nuestros pronósticos, y felicitar a aquellos que pudieron chocar las manos luego del partido. Bueno, entonces recordar la actividad que tenemos para hoy, donde se enfrenta Leones y Tigres, el Licey como dueño de casa, estará lanzando David Kubiak frente a Alberto Abreu, mientras que las Águilas estarán jugando frente a los Gigantes. Ahí en ese partido en San Francisco, Giovanni Negrín contra Gabriel Hinoa. Y los Toros siguen en su casa frente a las Estrellas, Edwin Uceta frente a Paolo Espino. Esa es la actividad de hoy. Las Águilas en el primer lugar con 13-10, Toros 12-10 a medio juego. Estrellas 10-9 están a 1, empatados con los Leones que tienen 13-12. Gigantes 8-11 están a 3-2 del cuarto lugar. Y el Licey con 8-12 a 3.5 y a 2.5 del importante puesto de clasificación. Señor, ¿algo más o terminamos? Podemos ir ya. Nos fuimos en paz entonces. Así que gracias como siempre a todos por el reporte de sintonía. Mañana, si Dios lo permite, regresamos nuevamente aquí a las 2 de la tarde en Generación Deportiva. En breve, la expresión de la tarde. Bye bye. Banco Popular presentó. Hemos presentado.